una pelea difícil. Un muchacho que trabajaba mucho en la distancia, pero yo siempre guerreando, hasta que, bueno, el rival se cansó, cobró, dale, y se la vio negra, ¿no? Se la vio negra porque yo puse mucho más huevo. La verdad que me siento bien, me siento capaz. Yo anoche estuve, me levanté tos, estuve con tos, hoy levanté fiebre, toda la siesta. Pero bueno, yo tuve que venir a hacer mi trabajo, yo tengo que subir al ring y poner, comprender la palabra, puse huevo para ganar esta pelea. No solamente por mí, por mi mujer, por mi hijo, que siempre me están acompañando, siempre están sufriendo al lado mío. Entonces, bueno, este triunfo va dedicado a ellos. Dio la sensación que en el primer round te llegó con muchos golpes a distancia técnicamente y que lo corregiste ya en el segundo round. Digo, ¿qué indicaciones hubo desde el rincón para esa corrección tan rápida? Y que abra bien los ojos, que tenga cuidado con la izquierda, porque es un rival que bastante vivo, bastante inteligente, ¿no? Vivo, inteligente para trabajar. Creo que esta pelea le jugó mal el no estar más entrenado que yo y no tener hambre como la tengo yo. Porque yo vengo de una pelea en Rusia muy fuerte, un rival muy duro. Me trajo un empate con sabor a victoria y bueno, contento también por eso, por el peleón que nos acabamos de mandar. Lástima que no puso los títulos en juego, porque si hubiese puesto los títulos los perdía. Perdía. ¿Te viste ganador, digo? ¿Lo sentiste así arriba? Y la verdad que sí, no solamente por el fin de la pelea, sino durante la pelea que demostré que yo iba y nunca me quedé atrás. Y ahora yo busco peleas importantes, ¿no? Como esta. Esta me posiciona bien en un lugar, en un punto bastante bueno en mi carrera. Y ahora, bueno, ahora vemos, apuntamos a salir afuera de vuelta, a seguir entrenando duro y tratar de meter peleas buenas, peleas lindas, ¿no? De buenas bolsas también, porque es importante el dinero por el tema de que me tengo que seguir manteniendo, tengo que mantener una familia. Y tengo que seguir boxeando y trabajando como vengo trabajando. Hablabas recién de lo difícil, de lo que te costó, de que hoy estuviste con fiebre, hablabas de tu hijo. ¿Es dura la vida del boxeador? La verdad que sí. Yo tuve una época muy dura de varios años sin plata, trabajando sin nada, trabajando a pulmón. Y tuve mi compañera, ¿no? Que siempre, mi mujer siempre me ayudó. Ella se puso a trabajar, a entrenar, a trabajar y a cuidar al nene. Y bueno, hoy gracias a Dios le puedo dar estas alegrías, estos triunfos. Bien, Emi, tenés mucha gente que te apoya, tu mujer, tu hijo también, un gran equipo detrás. Digo, ¿cuál es el sueño máximo que tenés como boxeador luego de este triunfo? Y yo luego de este triunfo busco chances, ¿no? Yo busco una chance mundial, yo estoy preparado para lo que venga. Y me preparo para lo que venga. Siempre dije que siempre... Nunca le voy a prometer el triunfo porque peleas son peleas, pero siempre lo que voy a prometer es que siempre voy a dejar guerra y voy a poner huevo arriba del ring. Tu mujer también es boxeadora. ¿Cómo es el día a día? ¿Hay algún momento en el que no se habla de boxeo en casa? No, todo el tiempo, la verdad que todo el tiempo estamos hablando de boxeo, ¿no? Porque ella no solamente boxea, entrena, trabaja en el gimnasio. Y estamos todo el tiempo, yo cuido al nene, ella se va a trabajar. Ella viene, ella cuida al nene, yo me voy a entrenar. Y así estamos los dos, nos mantenemos los dos y nos llevamos bien. Por ese sentido también, los dos nos cuidamos, los dos entrenamos, los dos nos suplementamos. Estamos en armonía, ¿no? Sí, y en sincronización. ¿Hoy fue su debut en el campo rentado, puede ser? Hoy fue su debut, sí. Tuvo una noche perdida por puntos. Pero son cosas que pasan. Yo también perdí. Y bueno, y ahora nomás ella está en otro terreno, ¿no? Ya sabe dónde está parada, ahora sabe a lo que se le enfrenta y creo que después de esta pelea va a mejorar. Emiliano, muchos éxitos acá para adelante, ¿eh? No, muchas gracias. Gracias por su nota, gracias por su apoyo, por estar acá conmigo, haciéndome el aguante. Muchas gracias, se lo agradezco un montón.